Bienvenidos a Sensei TV. En esta ocasión, vamos a presentar la mezcladora Claymore CLY24DX, 100% digital. Esta consola cuenta con 24 canales monoaurales, 4 subgrupos y una salida principal, además de 8 auxiliares monoaurales. En la parte superior, encontramos los controles de ganancia correspondientes a cada uno de los 24 canales. Un control para activar la fuente de más 48 volts o Phantom Power, necesario para la utilización de micrófonos de condensador. Además, encontramos un botón para activar la entrada de la señal digital. Cuando este botón no está activado, la señal que se recibe es totalmente análoga. Después de pasar por la parte de preamplificación, se convierte la señal análoga a digital, para después proceder con el procesamiento de la señal digital o etapa DSP. La mezcladora incluye una pantalla que permite al usuario observar los parámetros modificables. Tal es el caso de un ecualizador paramétrico de 4 bandas, el cual cuenta con un selector de frecuencia, un selector de factor Q, también conocido como el inverso del ancho de banda, así como un control de ganancia. Las funciones de ecualización dentro de la mezcladora son 100% digital y se activan mediante el botón de EQ. Al mismo tiempo, en la pantalla se muestra que la función ha sido activada. A partir de esto, se puede modificar la señal de audio en sus frecuencias graves, medias graves, medios agudos y agudos. Además, el ecualizador tiene otros 2 filtros extras, High Pass y Low Pass, corte de frecuencias graves y corte de frecuencias agudas, sin necesidad de utilizar una de las 4 bandas del ecualizador. También podemos encontrar una compuerta o gate con parámetros modificables. En esta misma sección, encontramos un compresor con parámetros de ganancia, ratio, delay, attack y threshold. Además, cuenta con un control de paneo para enviar el sonido a la izquierda o derecha del sistema principal, un botón inversor de polaridad y la función delay o retraso. Recordemos que estos parámetros también son modificables y por lo tanto pueden ser observados en pantalla. Una vez ajustada la ecualización, compuerta y compresión de un canal, esta información puede ser copiada a uno o varios canales por medio de la función copiar. En la parte superior de los faders de cada canal se encuentran las funciones de solo para escuchar únicamente la señal de ese canal a través de los audífonos y mute que permite apagar el canal, un LED que nos indica el nivel de la señal que llega a cada canal, el color verde indica la entrada de señal y un color rojo nos indicará un nivel de saturación. La señal de cada uno de los 24 canales se puede enviar directamente a la salida principal o main, o bien a cada uno de los 4 subgrupos. El botón ubicado en el área de la pantalla llamado Solo Clear desactiva la función de todos los canales que tengan activa la función de solo. La mezcladora Claymore cuenta con 8 canales auxiliares, cada uno de ellos con sus salidas maestras. En cada uno de estos canales se cuenta también con un ecualizador de 4 bandas, un compresor y una compuerta. Los auxiliares se pueden usar en los modos pre o post fader, así como la función de solo. Los canales auxiliares pueden ser utilizados por monitores personales o de piso con un total de 8 mezclas. La CLY24DX tiene 2 canales de efectos y cada uno de ellos puede seleccionar uno de los 12 efectos modificables de acuerdo a las necesidades del usuario. Los tipos de efectos son reverb, delay, flanger y chorus, además de tener volumen y ecualizador en cada canal. Una de las características principales de la mezcladora Claymore CLY24DX es que todas las funciones que se realizan en cada uno de los canales de entrada pueden ser guardados en memoria, para volver a utilizarlos cuantas veces se requiera. También se pueden fabricar hasta 16 escenas que involucren un grupo o todos los canales disponibles. Para la reutilización de la escena guardada, es necesario cargarla desde la memoria y visualizarla en pantalla. El botón Display Gain nos será de gran ayuda para mostrar el nivel de volumen guardado de cada uno de los faders correspondientes. El Display de Ganancias mostrará en pantalla con un color rojo el nivel de señal que fue guardado con anterioridad.
De esta manera, nos permite igualar el volumen de cada uno de los canales, así como de todos los parámetros de ecualización y de efectos que fueron asignados a ese canal y guardados en la memoria. Dentro de las funciones del sistema principal de la mezcladora, encontramos un ecualizador digital de 31 bandas aplicable a la salida principal y para los 8 auxiliares, así como para los 4 subgrupos. Estos parámetros de ecualización también se pueden salvar dentro de las escenas correspondientes. Esta consola cuenta con 2 entradas de audífonos con controles independientes. La función Bluetooth para sincronizar por medio de un celular o cualquier otro dispositivo que cuente con esta tecnología para enviar música hacia la consola sin necesidad de utilizar cables o alguno de los 24 canales, ya que esta señal es asignada al canal Tape In. Además, se puede ecualizar o enviar a un canal de los auxiliares y cuenta con una función de solo para escucharla por medio de los audífonos. La mezcladora Claymore cuenta con 2 canales extras, retornos, que son ecualizables y que pueden ser enviados a las salidas auxiliares. Tienen un control de volumen independiente y sus entradas son en modo plug. Además, encontramos un canal de tallback, por medio del cual el operador se puede comunicar con los músicos. Se puede enviar la señal al sistema principal o a los auxiliares. Tiene un ecualizador y la opción de Phantom Power, para utilizarlo con un micrófono de condensador en caso de ser requerido. El botón de auxiliares Mixer es una manera alternativa de manejar la mezcla de monitores por medio de una segunda función a través de las mismas perillas del área de ecualización, compresión, compuerta, ya que muestra de C1 a C24 correspondientes a los 24 canales. De este modo, se realizaría la mezcla sin necesidad de cambiarse entre los canales. Otro de los atractivos de la nueva mezcladora Claymore CLY24DX es la capacidad de controlar todas sus funciones como volumen, ecualización, compresión, compuerta, efectos, por medio de un dispositivo remoto e inalámbrico como una tableta iPad o desde una PC, permitiendo al usuario hacer ajustes en diferentes áreas de escucha o tal vez realizar la mezcla de monitores en el escenario junto al músico. Además, una salida USB para conectar a una computadora y utilizar la interfase de grabación de 24 canales simultáneos. Una salida digital AES. En la parte trasera de la mezcladora Claymore CLY24DX, encontramos cada una de las 24 entradas para XLR, plug o insert, para procesar la señal en un dispositivo externo. Además, contamos con las 8 salidas de auxiliares y salidas para los subgrupos en conectores plug 1/4, 2 salidas principales o main en conectores XLR y plug, un control para ajustar el nivel de salida de menos 30 o más 4 decibeles y una salida monoaural con su control de volumen independiente, entradas y salidas RCA para el tape-in, entrada XLR para el tallback y su botón de activación para los más 48 volts, salidas Direct Out para la grabación de canales independientes. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Sensei TV. Te invitamos a que conozcas más de la mezcladora Claymore CLY24DX en nuestra página sensei.com.mx, así como todos los productos de la familia Sensei.